¿Qué tal, mi gente? Bueno, Franco, esta y la polémica vuelve a estar servida. Y es que por lo visto ha comparado dos situaciones totalmente distintas, la de Daniel Sancho y Luis Rubiales, pero que tienen similitudes. Son polémicas, desde luego. Eh, y es eh, irónicamente ha hecho eh, comparaciones eh, y yo entiendo perfectamente por qué la ha querido hacer. Al final estoy bastante de acuerdo en su comparativa, porque la prensa española está como queriendo. Eh, tapar o blanquear en algunos casos, no todos, no digo todos, pero están queriendo como blanquear a Daniel Sancho y ahora Rubiales parece ser el peor del mundo, que por supuesto eh, lo vamos a criticar, pero tanto como para ir a la cárcel, ¿no? Como hace irónicamente, realmente es una crítica a la prensa española, entiendo, por la por, por la ironía y la comparativa que hace eh, en este caso Francuesta eh, entre Daniel Sancho y. Eh, Fran de la Jungla, ¿no? Fran Cuesta. Bueno, vamos a ver exactamente qué, qué es lo que ha dicho en redes sociales, en Twitter, que es donde, donde suele hablar, subir algún vídeo, también incluso algún comunicado, eh, porque el canal de YouTube lo tiene como un poco más para, para lo que está haciendo ahora, ¿no? Para, para ese, ese documental que está haciendo ahora mismo y no está queriendo ahí meter eh, otras cosas que no sea eso, ¿no? Bueno, la teoría de Francuesta sobre Sancho Rubiales y Gran Hermano VIP ojito, el aventurero se ha pronunciado sobre los recientes acontecimientos relacionando la actualidad del asesinato de Edwin Arrieta y el polémico beso del Mundial. Las últimas semanas han estado repletas de polémicas y suposiciones en redes sociales sobre eh, dónde son muchos son los tuiteros que están eh, comentando las novedades sobre Sancho y Rubiales. También lo han hecho personalidades televisivas como Frank Cuesta. El goteo de nueva información sobre el caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta es continuo. Nuevos datos han ido apareciendo a lo largo de estos días por la policía de Tailandia que no dejan de desconcertar a la eh, población. Asimismo, uno de los días más importantes del deporte español se vio emborronado totalmente, ¿no? Después del polémico beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso tras ganar el mundial, que está dejando titulares entre comunicados y escasas eh, dimisiones, ¿no? Es verdad que ahora, bueno, la última hora sería que varios de los miembros de Luis Rubiales han dimitido. Eh, evidentemente no quieren formar parte de, de, de este escarnio público al que está siendo sometido y están, están siendo inteligentes, se están yendo de su lado. Eh, incluso también ha regulado el propio seleccionador que lo está aplaudiendo el otro día, ¿no? Tanto el femenino como el masculino y ahora lo repudian. No sé, me parece un cambio bastante lamentable. Es decir, tú no puedes. Aplaudirlo un día y al día siguiente eh, decir que es lamentable lo que ha hecho. Entonces, no lo, aplaud no, no lo aplaudas el día anterior, ¿no? Independientemente de que Jenny eh, haya subido o no un comunicado. Eh, o sea, todos hemos visto lo que hemos visto. Entonces, si te parece repugnante un día sí, otro no, no puede ser, ¿no? Bueno, como no puede ser menos, una vez más, las redes hablan y manifiestan opiniones diversas sobre los recientes acontecimientos. El último en hacerlo y sembrar la polémica ha sido Francueta, el reconocido aventurero ha hecho referencia a los diferentes casos haciendo una propuesta con la que estaría contenta esta nueva sociedad de hipócrita, ha reconocido. Yo creo que he visto lo visto y eh, esto sería lo que ha escrito en, en Twitter, ¿vale? Lo tengo por aquí, ¿vale? Por aquí arribita, que es lo último. Eh, yo creo que he visto lo visto en las últimas semanas desde las televisiones, van a pedir... Que se cambie a Daniel Sancho por Luis Rubiales. Segundito que lo ponga ahí mejor, centrado. Como decía, yo creo que he visto lo visto en las últimas semanas. Desde las televisiones van a pedir que cambien, eh, se cambie a Daniel Sancho por Ru Luis Rubiales, que Sancho vaya a gran hermano VIP y que Rubiales se ha ingresado de inmediato en la cárcel de. Surat Tani preventivamente por 20 años y luego que se le juzgue si eso en el 2043. Así estaría contenta esta nueva sociedad de hipócrita, ¿vale? Aquí está evidentemente siendo muy ir irónico, como dando a entender que se está eh, por algo súper grave, se está blanqueando a Daniel Sancho y por algo que evidentemente eh, es muy distinto, totalmente eh, también muy feo, pero muy distinto a Daniel Sancho. Al final eh, no, no se pueden comparar. Un beso a una chica con, con matar a una persona y descuartizarla. Eh, pero sí, es verdad que también está muy feo. Es como que, bueno, ahora Luis Rubiales vamos a meterlo en la cárcel y Daniel Sancho, ¿no? Para que veamos un poco la hipocresía de la prensa, ¿no? Como ahora Luis Rubiales es el más malo del mundo y Daniel Sancho como que todavía están ahí eh, como blanqueándolo, ¿no? Eh, algunos medios, no digo todos, ¿vale? O al menos es a lo que se refiere Frank Cuesta con esto que ha escrito, ¿vale? Bueno, eh, termina el artículo diciendo... El televisivo dejó clara su posición respecto al asunto de Daniel Sancho enviándole eh, una fuerte advertencia a los medios de comunicación días atrás. Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia. Aconsejó a la prensa: vais a hacer lo que os dé la gana. Yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los huevos, decía. Si seguís saliendo públicamente con mentiras, con bulos, si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía, no es bueno para la familia. Lo cierto es que Franco Cuesta siempre muestra su opinión y como ha manifestado en varias ocasiones, este culebrón apenas comienza. Los que hoy te apoyan mañana te quemarán en la hoguera a tiempo al tiempo. Bueno, lo hemos visto con el caso de Daniel Sancho, perdón, de, de Luis Rubiales, que lo acabamos de ver, ¿no? Eh, en las últimas 48 horas hemos visto cómo todo el mundo la apoyaba y cómo al día siguiente se retrataban... Eh, las mismas personas que estaban así aplaudiendo, y yo me quedo flipando, como diciendo, de verdad, de verdad existe eh, gente tan falsa que, que diga, bueno, como está aplaudiendo todo el mundo y es mi jefe, bueno, yo también aplaudo, ¿no? Eh, y ya luego dirá, bueno, es que me sintió un poco cohibido porque es mi jefe, tal y cual. No, tienes que hacer lo mismo que hizo Jenny Hermoso. Eh, emitir un comunicado diciendo que no fue consentido, eh, evidentemente que no estás de acuerdo con esto, y si te tienen que echar, te echan. Lo que no puede ser es que te compren con dinero, ¿no? Y además que sepáis que vamos a alargarle el contrato cuatro años más, y le vamos a subir el sueldo cuarenta y tantos mil euros, es decir, más de medio millón de euros por temporada, eh, en fin, totalmente lamentable, ¿no? Al final es lo que os digo, y entendiendo lo que ha querido hacer, eh, en este caso, eh, Frank Cuesta, no sé si, claro, el que lo haya visto así un poco y no esté un poco enterado de la película, de, de la, la, las quejas y las críticas. De Franco a la prensa española, pues no habrán entendido muy bien el tuit, pero bueno, yo creo que ha quedado aclarado que Franco ha sido irónico en el sentido de que ahora Luis Rubial es el peor del mundo, vamos a meterlo en la cárcel, y a bueno, a Daniel Sancho, que lo están blanqueando, es una crítica a la prensa española, muchos medios lo están blanqueando, o haciendo alusión a que, bueno, que tu ayuda, bueno, que no fue él, o bueno, que en fin. Que, que poco más que pena, ¿no? Que bueno, a ver si se lo atenúan, como, como que quieren que lo atenúen o quieren que no sea la mayor condena o como que, en fin, como blanqueándolo al fin y al cabo y yo creo que aquí Frank Cuesta pues está siendo irónico, pero creo que estoy bastante de acuerdo, ¿no? En fin, mi gente, pues nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.